¿Cómo están? Nuevo video, sábados, volvemos con los sábados de miedo nuevamente. Estamos en un nuevo videito para el canal. Estamos aquí, chicos. Antes de continuar con el video, yo les agradecería, de verdad, yo les agradecería a que se suscribieran al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Y por supuesto, si les va a gustar este video, no olviden de dejar su hermoso y maravilloso like, ya que esto nos ayuda a que YouTube nos siga recomendando y podamos llegar a muchas más personas. Y es que en este video vamos a, como les decía, sábado de miedo. Regresamos con los sábados de miedo y es que vamos a reaccionar a un video de, creo, de cabeza, vamos a ver, a un video de miedo, videos de terror, vamos a reaccionarlos juntos. Hoy estamos sábado, y vamos a ver acá, estoy buscando yo, como qué videito podríamos reaccionar el día de hoy. Vamos acá, vamos a ver por este lado, chicos, ya se suscribieron, ya dejaron su hermoso y grandioso like. Déjenme contarles, estamos muy cerca de llegar a los 15,000 suscriptores y de verdad yo les agradecería muchísimo. A los nuevos, a los que están viendo este video, a que se suscriban, por favor, suscríbanse. Y no olviden de dejar su hermoso y maravilloso like, ¿verdad? Comenten en la cajita de comentarios. De igual manera, ¿qué les parece este video? Comenten si les pareció bien, si les pareció mal o si está bien mal. Vamos por este lado. Vamos a ver, acá hay tantos. Como que algo diferente el día de hoy. Dice el escalofriante muñeco de voz de ayer. No. Tendríamos que hacer un video algo nuevo, algo diferente, algo que dé miedo, entre comillas, porque la verdad no quiero que dé tanto miedo por este lado. Una hora después. Comenten en la cajita de comentarios a qué hora ven este video, desde qué lugar nos están visualizando, chicos. El escalofriante caso de Daniel ha grabado a un skinwalker, dice. No sé qué es lo que sea. ¿Qué es un...? Me estoy con esa duda. Vamos a salirle acá. Vamos a ver qué es un skin... Preguntémosle a Siri. Vamos acá. ¿Qué es un... ¿Qué es un skin Walter? Había escuchado esa palabra, pero no sabía. No, creo que lo acabo de escribir muy mal por este lado. Vamos acá. Lo escribimos aquí. Es skin Walker. Creo que es esta. Déjenme chequear si es esta. ¿Qué es esta palabra? ¿Pero por qué en inglés? Todo en inglés me lo tira. En la cultura uno cambia. Es un tipo, bueno, de entidad dañina que tiene la capacidad de convertirse por ser o disfrazarse de un animal. Bueno, ya tenemos más que necesario. Sabemos que es algo que se puede transformar en una entidad. Excepto hace como 3 noches, dice. El golpeteo no se detuvo. Cuando entro para ver de dónde venía el sonido, venía de alguna parte de esta casa, de la casa de juguetes. Y no volvió a pasar desde ese entonces. Como les digo, me dan escalofríos. Y más escalofríos es que tú aún no tengas la verdad. Freaks me out. Me aterra. De aquí no la aterraría eso. No estoy seguro de si volver a mostrarla otra vez. Es cierto, tírala. Así que véanla por última vez. Claro, ya la vimos. Ya la vimos. Adiós, casita. Te vas. Aquellos golpes que tanto mencionaba Daniel pudieron ser grabados inesperadamente. Son las 2:40 de la madrugada. Daniel era despertado por esto. Muy atentos. No puede ser en la madrugada. ¿Qué te pasó? Bueno. Al parecer, escuchen eso. Nuevamente los sonidos, esos son los golpes de los que les hablaba, dice. Bueno, él abre la puerta tantito la abre. Más mío me dio ahorita. No sé, pero estoy temblando. Yo fuera yo hubiera rompido eso. ¿Qué va a pasar? Oh, sí está, lo puedes ver por... Está descubierta toda la parte de atrás. Pensé que la estaba...
Pensé que todo estaba prácticamente cerrado, pero no es así. No es así. Where is this coming from? ¿De dónde vienen esos golpes? Dice. No lo sé, tú dime. Alguien o algo parecía estar en la habitación. Me dio miedo eso. No sé por qué alguien le dice hello o por qué dice hola. Si sabes que lo peor que podría suceder es que te conteste. Aquellos extraños ruidos parecían venir desde el interior de la casa de muñecas. Esto orilló a Daniel a instalar una cámara fija frente a esta. A continuación te mostraré en cámara rápida parte de los escalofriantes momentos. No quiero ver. Quiero y no quiero ver. ¿Qué pasa? Está moviendo la mesita de abajo. Ahorita la silla se da vuelta. Aquel registro era tan solo el inicio de algo. Algo que ahora comenzaría a propagarse por toda la casa. Muy atentos con lo que se viene. Ya me dirás en los comentarios lo que hemos conocido a través de estos casos y que jamás se debió haber hecho. No temas. Repito. No temas. No temas. No temas, y cuando dicen no temas es cuando uno más miedo tiene. Pues, quiero que... No sé por qué estoy viendo este video solo, la verdad. No sé. No quiero ver. Se levanta en la noche a ver. ¿Qué está pasando ahorita? Un ojo cerrado y el otro ojo medio abierto para que podamos ver bien. ¿Verdad? Dice cámara de la entrada principal. ¿Qué va a pasar? Cámara de la entrada principal. Se escucha como que están tocando la puerta. ¿Y quién no va a escuchar eso? Bueno, acá está. Es en la madrugada, creo yo. Si alguien te toca en la madrugada, lo peor que puedes hacer es ir y abrirle la puerta. Sería lógico pensar eso, ¿verdad? Le fue y abrió la puerta. No sé. Lo que hubiera hecho, hubiera sellado más con ganas la puerta. ¿Qué va a pasar? Nuevamente tocan la puerta. Daniel jamás debió haber abierto aquella puerta. ¿Vieron lo que les acabo de decir? Ahí está, nunca debió abrir la puerta. Desde una o varias entidades más a la casa. Es aquí donde esta acción comenzaría a cobrar escalofriantes estragos. Atentos con lo que ahora le tocó experimentar a su madre mientras se encontraba en la sala. Bueno, esta es la mamá. Está viendo la tele al parecer. ¿Qué pasó? No vi nada, no pude ver absolutamente nada. ¿Qué rayos se oyó? Aquello parecía tratarse de pasos. Alguien caminando descalzo en la habitación contigua. Luego de este evento, y con el único fin de alejar quizá aquello que podría haber originado todo esto, Daniel decidió llevar la casa de muñecas hasta el garage. Justo aquí grabaría algo sumamente espeluznante. Muy atentos. Si sabían de dónde venía todo eso, ¿por qué no se deshacen de eso? Daniel dejaría una cámara para grabarlo frente a la casa de muñecas. Esto fue parte de lo que pudo ser grabado durante la madrugada. ¿Qué va a pasar?
no, eso da miedo. ¿Qué pasó? Pueden ver acá como que cierra los ojos acá ahorita, ¿no? Lo van a ver, lo van a apreciar ahorita. Bueno, creo que a mí ya me dio miedo, la verdad, ya no quiero seguirlo viendo, ya me dio miedo a mí. Aquí es la parte, miren, que no se vio, pero se cierra el ojo acá. Cierra uno y cierra dos. Aquella muñeca abría y cerraba sus ojos de la nada. Se desconoce realmente quién o qué esté detrás de todo esto. Sin embargo, se sabe que el hecho de traer a nuestras casas objetos antiguos pueden traer consigo historias pasadas, energías desconocidas que de alguna manera se quedan impregnadas, y estos son los riesgos que tienes que tomar. Daniel decide grabar durante la madrugada. Este sería un último video. Y ahí la está viendo. Ya me dio miedo. Y vamos a cancelar y vamos a dejar este videito hasta aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. Y hasta aquí vamos a terminar con este videito. El escalofriante. Ya ni lo digo, chicos. No olviden dejar su hermoso y valioso like. Compartan con sus amigos. No olviden comentar en la cajita de comentarios. Y sobre todo, suscríbanse si no lo han hecho. Se me olvidaba. Suscríbanse si no lo han hecho. Cerca de llegar a 15,000 suscriptores. Estamos ya poco a poco. De llegar a los 15,000 suscriptores. Y bueno, quizás, primeramente Dios, poder llegar a los 15,000 antes que termine este añito, el año 2023. Desde ya, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en un próximo videito, chicos.